And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall. Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. El público se pone de pie para escuchar el himno de Portugal. A ver, doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Pareciera que Thomas Partey lleva un motor integrado, cubre constantemente ambos sectores de la cancha y las bandas. Es el jugador perfecto para tener frente a tu línea defensiva. No hay muchos jugadores que tengan su capacidad para anticipar y leer el juego. Pienso igual que usted, será una figura central sin lugar a dudas. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. ¡Esta es la buena! ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡Otavio! ¡Atención! ¡Atención con el disparo! El guardameta responde con autoridad. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Jugado en corto por Bruno Fernández. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Joao Cancelo. Otavio. Cuidado que esta es muy buena. Dijku hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. ¡Gran oportunidad! Salen sanos y salvos del peligro. Partey.
Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Cristiano Ronaldo. Acabando del impacto. Y ese es el primer gol de este partido. ¿Qué se puede decir de este gol? Pues ciertamente fue muy certero en esa jugada. Adivinó completamente la distracción de los defensores. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. Otavio. ¡Qué buena bola le han colocado! Bruno Fernández. Otavio. Avanza con claridad. ¡Fierrazo descomunal! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. El arquero logra hacerse del balón. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Milagrosa, aquí le va a dar. ¡Gol! La gente grita del estadio, se quieren caer las tribunas. Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa a ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Y allá va! No le iba a dejar pasar ni sus pulgas. ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Y en cuestión de minutos anotan una vez más. ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! ¡Logró su tercer gol en el partido y luce como toda una estrella! Number 7, Cristiano Ronaldo. El partido está 3-0 ahora. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Pelota controlada, atención con esta. Rubén Díaz. Busca a su delantero. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Bruno Fernández. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡La agarró sabroso! Estaba enfrente de la portería. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Bruno Fernández. No le pegó como quería. ¡Foul! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. La vio venir, tarjeta amarilla.
Era una falta absolutamente innecesaria. Cristiano Ronaldo. Esta es la buena. Se viene el gol. Ese dice. ¡Gol! ¡Toma, Chango, tu banana! ¡Qué golazo! Los jugadores en éxtasis. La afición delirando. Esto no podría ser mejor. Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. El gol score por Portugal. After 34 minutes is number 25, Otavio. Tienen el partido totalmente controlado. La ha recuperado. Ahí viene. Y va para adelante. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Podrían llegar hasta la portería rival. Buena salida. Y la juega a la derecha. Esta es muy buena. Lo agarraron. Dispara desde aquí. ¡Gol! La metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Metieron otro en cuestión de minutos. Tiene la mesa puesta para ampliar su diferencia de goles y no la están desaprovechando. The goal score for Portugal after 44 minutes is number 7, Cristiano Ronaldo. Está claro quién tiene el control. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. La mueve a su derecha. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero, por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Portugal está propinando un auténtico vapuleo. Puede que el partido ya lo tenga en la bolsa, pero sin duda los jugadores tendrán mucho de qué hablar en el medio tiempo. Everyone, please welcome our players. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Ya lo bloquearon. No logró controlarse en el campo de juego. No, no va a llegar esa bola. Ayew. Y ahora ya tiene la pelota. Intenta jugársela, pero no le salió.
Hay una admirable simplicidad en todo esto. Por un lado tenemos a la voluntad corriendo y por el otro se encuentra una defensa tenaz. Ese es un pase y le pega portería. La alternativa ahora pasa para ellos. Bruno Fernández. Tiene... ¡Qué imponente técnica de golpeo! Ya casi estaban festejando el sexto. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Digicu. La pasan para el portero. Cristiano Ronaldo. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡La metieron sobre el tanto! ¡El marcador, el estadio se cae! Esto se está convirtiendo en una carnicería, doctor. Es parte del juego, señor Martinoli. Se vale ser despiadado. La buena onda se quedó en el vestidor. El gol de Portugal. After 56 minutes is number 7, Cristiano Ronaldo. ¡Se la sacó el rival! Joao Félix. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. The attendance for this cuidado match que está muy buena. Lo intentó solo, pero sin éxito. Cristiano Ronaldo. ¡Interceptó el pase! Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! Y la masacre continúa sin parar. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. The goal scorer for Portugal after 64 minutes is number 7, Cristiano Ronaldo. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Esta es la buena! Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Se la consiguió arrancar de los pies. Bruno Fernández. Milagrosamente le llega directo el balón. Impactó el balón. ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Así se consuma la destrucción absoluta, doctor. Si es que no ya había ocurrido. Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles. The goal scorer for Portugal after 69 minutes is number 11, João Félix. The
gana. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Substitution for Ghana. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Busca a su delantero. Otavio. Qué desperdicio. Cristiano Ronaldo. Joao Félix. Aquí hay una posibilidad. Se fue demasiado alto ese esférico. Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. Me quiero morir. Lucha para tener un hueco. No, no va a llegar esa bola. Mensa. Cristiano Ronaldo. Joao Félix. Qué buen robo de balón. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Qué desperdicio. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Cortó el balón. Atisigui. Es quien despeja. El palo derecho, pero no pasó nada. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Otavio. Cortó el pase. No, no podrá sacarle la vuelta a su oponente. Partey. No, no va a llegar esa bola. La defensa tiene que replegarse. Two added minutes has been indicated. Habrá dos minutos más de tiempo añadido. Y va para adelante. Pitó el árbitro. Final del encuentro. Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio. Su actuación ha sido extraordinaria, por lo que sus seguidores están eufóricos. Cristiano Ronaldo es la estrella del momento, el héroe imparable en su momento de oro. ¿Qué piensas del partido de hoy, doctor? Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo. Sabemos que el pez grande se come al pequeño, pero a pesar de lo obvio, me pareció una actuación muy profesional. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli.